¿Quién es? Un telegrama. Échalo por debajo de la puerta. Bien, señor. ¿Hay alguna respuesta? Se busca a William León. Cierra la puerta. Disparas bien, Willy. Sobre todo a las puertas. Cometerías una torpeza si utilizaras el revólver. No intentes nada. Y tú, guapa, largo de aquí. ¿Qué esperas, tus honorarios? Lo siento, Willy. Incluso los mejores planes salen mal. Eres muy gracioso, guapo. Tu sombrero me habla de Texas. ¿Qué haces aquí? Buscándote. Como pone el telegrama. Caza recompensas. Me dais asco los cazarrecompensas, sois todos iguales, unos buitres. ¡Anda, mátame! Así cobrarás unos repugnantes dólares. Puedes ahorrarte las escenas. No me gusta matar a menos que sea necesario. Anda, vístete y vámonos. Serás juzgado en Cheyenne. Un proceso legal. ¿Qué haces aquí? Vuélvete a la cama. No quiero. Arriba tienes a este individuo. Mañana puedes llevárselo al sheriff de Prescott. Vale $1,000. Los ha ganado usted. Yo no los quiero. Buenas noches. Señor, es la primera vez que veo un cazador de recompensas. ¿Cómo se llama usted? Manga Ringo.
No dispares. ¿Quién eres? Bonita manera de darme las gracias. Eres tú quien los ha derribado. Styles no te lo perdonará. ¿Styles? Sí, Austin Styles, el amo de Colby. Ha eliminado a todos los pequeños propietarios como yo. De... Quisiera avisar al gobierno. Ya no necesitas al gobierno, viejo. Propiedad privada de Austin Styles. ¿Qué ha ocurrido aquí, Antonio? Has llegado demasiado tarde. Ahora todo está así. El condado está así. ¿Y él? No pudo hacer nada. No resistió la humillación de verse privado de sus tierras y de su casa. Toma, es para ti. Tu padre sabía cómo tenía que actuar. Antes de morir me la dio diciéndome, guárdala. Garringo sabrá cómo usarla. ¡Oiga! Esto es propiedad privada. ¿Es que no sabe leer? Un poco. Pero la propiedad de Styles está ahí dentro, ¿no? Se equivoca, amigo. También esto es propiedad del señor Styles. Y no le gustan los curiosos. Así que andando. Y no se acerque a Colby. No nos gustan los forasteros. ¿Por dónde se va a Colby? Por allí. Gracias. Has tenido mala suerte al romperte la pata. Tengo que dejarte aquí. Lo siento.
propietario Austin Stiles. Stiles. Minas Stiles. Transportes Stiles. ¿Has comido el caballo, amigo? Te he hecho una pregunta. Yo voy a hacerte otra. ¿Sabes que eres un pelmazo? Oh. ¿Es eso lo que piensas? Sí, eso es lo que pienso. Vamos a ver. ¿Seguro que no te han dado con una maza? Con el puño. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¡Quieto! Digo que qué maravilla de negocio si tuviera un socio como el que te ha hecho esto. Estás temblando, Jack. Temes por tu dentadura, ¿verdad? Claro. Esto te pasa porque te remuerde la conciencia. Si sirvieras whisky del mío en lugar de esta porquería, no tendrías por qué preocuparte. Anda, trae un vaso, vamos. Enhorabuena, joven. ¿Quiere que me siente aquí y nos tomamos una copa? Por supuesto, tendrá que pagar usted. Vale. Siéntate. Gracias. Te pagaré el vaso. Pero a cambio tendrás que darme una información. Las que quieras. ¿Quién es Stiles? Espera un momento, no puedo hablarte de él sin entonarme un poco. Después de este, basta. Es por tu bien, ya lo sabes. Te controla, ¿eh? No, me conoce. Me quiere y me conoce bien. Y también conoce a Austin Stiles. ¿No es cierto, Jack? Es cierto. Dime, ¿quién es ese Stiles? Todo, muchacho. Es el amo de la ciudad. Entonces, si es el amo de la ciudad, podrá darme trabajo. ¿Sabes manejar bien el revólver? Verás. Los que decían que no, ya no pueden hacerlo. Han perdido la voz. ¿Comprendes, verdad? Te gusta exagerar, ¿no? De todos modos, no creo que se le pueda pedir nada a Stiles. Dentro de unos días se casa. ¿Quién estará para ocuparse de ciertas cosas? ¿Qué tal es la novia? Hay quien dice que es un sol. Basta, Duffy. A Stiles no le gusta que se hable de su novia. ¿Aunque se hable bien de ella? Usted no conoce a Stiles. No, aún no he tenido la ocasión. Pues ahí la tienes, muchacho. Stiles está llegando. ¿Y siempre la reciben así? No, así es como se presenta. ¡Alto! ¿Quién ha sido el gracioso? ¿Quién ha sido? Yo. ¿Tú solo? Sí, yo solo. No necesito ayuda para cortar tres cuerdas. ¿Por qué lo has hecho? Por equivocación. Verá, eso es lo que hacemos en mi pueblo con las mujeres. El padre las ata a la cola de los caballos y si uno es rápido y corta la cuerda,
¿La chica es para él? Pues aquí este juego lo hacemos con los cuatreros. Y también con los tipos que se meten en lo que no les importa. Me parece bien. Bueno, ya se sabe que cada pueblo tiene sus costumbres. En el mío cortamos cuerdas a tiros y en el suyo arrastran a hombres, porque este pueblo es suyo, ¿verdad? Sí, esta es mi ciudad. Haim. ¿Qué hay, patrón? Quítamelo de en medio. Bueno, amigo, vas a correr detrás del caballo. ¿Estás preparado? Suelta esa cuerda. No hace falta. ¡En la boca, sucio! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! Vaya, señor Stiles. A su salud, señor Stiles. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué has venido a Colby? Pues a nada en particular. Busco un empleo. No hay empleos aquí en Colby, no para gente como tú. Yo creo que sí. Viendo la clase de diversión que les gusta. Ya está bien. ¡Lárgate! No queremos forasteros. No puedo irme, señor Stiles. No tengo caballo. Y además, no creo que sus hombres puedan obligarme. Nunca he encontrado a nadie capaz de obligarme a hacer lo que no quiero. Ni tampoco han conseguido tumbarme de un puñetazo. Prueba conmigo. Con mucho gusto. Un momento. Creo que deberíamos apostar algo. Verá, señor Stiles. Si consigue derribarme, mi silla que está ahí fuera es suya. Pero si no lo consigue, me dará su caballo. Me gusta. Ande, pégueme aquí, fuerte. De acuerdo. Bueno, señor Stiles, ya tengo caballo. Está bien. Cógelo y vete al infierno. Pero si dentro de 24 horas vuelvo a verte por aquí, juro que te mataré con mis propias manos. Ya lo has oído. Ya se lo había dicho. Sus hombres no valen gran cosa. Thank you.
$6. Encárgate de que tenga un entierro decente. Tenías razón, viejo zorro. Es estupenda. Oye, sea lo que estás pensando, más vale que te olvides de ella. Me gusta. Todo lo que pertenece a Stiles me gusta. Debe irse cuanto antes. Sí, porque mientras esté aquí no habrá tranquilidad en el pueblo. Ensilla pronto y lárgate, muchacho. La ley y el orden vienen a buscarte. Hola, sheriff. Ahí está todavía. ¿Qué ha ocurrido? Legítima defensa, sheriff. Es cierto, sheriff. Todos nosotros somos testigos. Sí, señor. ¿Qué pasa, sheriff? ¿Le ha pedido el amo que me arreste? ¿Qué quiere decir? Pienso que si Stiles es el amo de la ciudad, también será el amo suyo. ¿Me equivoco? Basta de impertinencias. Desde que ha llegado no ha hecho más que burlarse de la ley y el orden. Ahora que tiene un caballo, debe marcharse. Tiene que marcharse. De lo contrario, le detendré por vagabundo. Oiga, sheriff, yo podría contratarle. Un momento. Este señor trabaja conmigo en el rancho. Le he contratado hace un rato. ¿Contratado en tu rancho? Así es, sheriff. Y si no lo cree, observe y verá $20 de anticipo. Tengo que hacer unas compras. Buenos días. Señorita. San, atiende al señor. Yo no tengo prisa. ¿Y qué desea? Atienda a la señorita. Ya te he dicho que no tengo prisa. Oiga, señor, la señorita dice que no tiene prisa. Yo tampoco. Enhorabuena, señor, tiene usted una buena dentadura. Usted dirá, señor. Una caja de cartuchos del 45. Enseguida. Sam. Señor, tengo cartuchos de todos los calibres, menos el que usted me pide, el 45. ¿Es eso verdad? Rarísimo, señor. Es la primera vez que esto me ocurre. Y ahora, señorita, va a explicarme el porqué de todo esto. Tengo una gran curiosidad.
Oiga, no me toque. Está muy mimada. No se la puede tratar como a una mujer, sino como lo que es, una niña malcriada. ¿Qué hace con...? ¡Basta! Suéltala o te las verás conmigo. ¿Qué te pasa, viejo? Solo estoy enseñándole buenos modales a esta niña que está muy mal educada. Te he dicho que la sueltes. Vete a casa, Catherine. No esperes que te dé las gracias. Este salvaje sigue en el pueblo solamente porque a ti te interesa. Porque no has tenido valor suficiente para vengarte por ti mismo de Stiles. Adiós, Catherine. Has querido hablarme en todos estos años. Olvida esto y dejemos que todo siga igual. Oye, viejo, no te he entendido bien. Ni hace falta que lo entiendas. Una botella de whisky, Sam. Enseguida. La necesito. Lo que usted... ¿Te conoces? Sí, creo que sí. Ley y orden, ¿verdad, sheriff? Así es, al precio que sea. Diga mejor al precio que ponga el señor Stiles. Nos veremos, sheriff. Cuando guste, patrón. Vamos. Ahora, si quieres, puedes pedirme explicaciones. No me gusta hablar con borrachos. Un respeto, joven, soy tu patrón. ¿Estás seguro de poseer un rancho? ¿No será otra de tus fantasías? ¿Fantasía, dices? ¿Y eso qué es? ¿De veras es tuyo? No es gran cosa. Pero hubo un tiempo en que la vida fue muy agradable ahí, ¿sabes? ¿Catherine es tu hija? No. De mi hermano. Adelante. Quieto. ¿Y esto qué es? Ah, esto. Una destilería de whisky. Cuando tengo ganas de beber, le prendo fuego a la caldera y ¡hala! Vaya. Con esto puedes emborrachar a todo el condado, ¿eh? Sí. La construí con mis propias manos. ¿Qué te parece? Una maravilla, ¿no? ¿Y el whisky qué tal? Un poco fuerte, como a mí me gusta. Anda, prueba. ¡Desgradito! ¡Desgradito!
Anda, dame el jabón. Con jabón y todo. No puede negarse que eres un valiente. Antes de meterme yo ahí dentro, preferiría que me ahorcasen. Yo me pregunto, ¿por qué lo haces? ¿Por quién iba a ser? ¿Por tu sobrina? No he conocido a ninguna mujer a la que le guste el olor a cuadra. Olvídala, muchacho. No es para ti. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no se quitan con un baño, muchacho. Por mucho que restriegues. ¿Por ejemplo? El olor a vagabundo. Y eso no es bueno. La gente como tú, por donde quiera que vais, lleváis la guerra. ¿Se puede cambiar? No. Tú eres de los que no cambian. Aquí está. Si es tuyo, me va a estar enorme. No, era de mi hermano. Era más o menos como tú. ¿Lo mataron? ¿No irás a decirme que le tienes miedo al traje de un muerto? No, no, en absoluto. Pero preferiría no ponérmelo. No sé por qué demonios quiero ayudarte. Así que ese traje era del padre de Catherine. Y lo mataron de un tiro en el corazón. Sí, en un duelo reglamentario. Con las manos atadas a la espalda. Y a mí me acusaron del homicidio. ¿Y quién fue en realidad? Stiles. Yo no soy nada melindroso, pero esta porquería no se puede comer. Bueno, quizás está un poco rancio, pero está bueno. ¿Dónde vas ahora? A ver si con un poco de suerte cazo algo y comemos. No pierdas el tiempo. Este rancho apesta tanto a whisky que ni los conejos se acercan. ¿Qué pasa? ¿He matado un conejo? ¿Sabes lo que pienso de ti? Que eres un viejo pillo. ¿Yo? Tú quieres vengarte, pero te faltan agallas. Para ti es muy fácil. Un día llega a la ciudad un forastero, maneja bien la pistola, le das $20, un poco de tocino rancio y ya está. ¿Crees que eso es lo que cobra un pistolero a sueldo? Oye, te has visto que yo estaba comiendo muy a gusto. Nadie te lo impide. Sigue. No comprendo dónde quieres ir a parar. Catherine lo ha dicho bien claro. Lo que tú esperas es que alguien te saque las castañas del fuego. Te voy a hacer un par de preguntas. Primero, ¿por qué Stiles mató a tu hermano y te acusaron a ti? Y segunda, si ocurrió así, ¿por qué Cathy se casa con Stiles? Es difícil de explicar. Éramos socios con Stiles. Un asunto de minas. Un yacimiento de cobre que descubrimos yo y mi hermano. Una noche hubo una explosión y a la mañana siguiente mi hermano apareció muerto. Stiles atestiguó en contra mía. Casándose con Catherine, todas las acciones de la compañía minera pasarían bajo su control. Las otras ya se ocupó de conseguirlas matando y robando a todos los pequeños propietarios de esta zona. Pero Catherine no cree en estas cosas. Dice que son calumnias. Para ella, Stiles es un caballero. ¡Al suelo! ¡Hijo de puta!
Arizona, este es Daisy. ¡Cúbreme! ¡Iré por detrás! Vale. ¿Por qué nos habéis atacado? Queríamos recuperar el caballo. Y después matarnos, ¿eh? Es Stiles quien nos envía, ¿eh? ¿Es Stiles, sí o no? Sí. Está bien. Lo haré yo, Gambeson. Sujetadle las patas. Ocurrido. Es un diablo con el revólver, patrón. No hemos podido cogerle por sorpresa. Pero tú has conseguido volver. ¿Qué has hecho para salvar la vida? Nada. Me ha enviado él con un mensaje. ¿Y sabe lo que ha dicho? Que devolverá convertidos en cadáveres a todos los hombres que mandemos contra él. A estos, llévatelos de aquí. Y tú, espérame. Te ha provocado a propósito. No caigas en la trampa, Austin. Ha matado ya a 4 de mis hombres. 4 razones de más para que tomes precauciones. Este asunto puede resolverlo fácilmente un profesional. Mis asuntos los resuelvo yo, a mi manera. ¿Y qué sacas colocándote al mismo nivel de ese hombre? ¿Qué puede valer su vida, $100 o $200? Tú eres poderoso, estamos construyendo un imperio. Es una cuestión personal. Toma ejemplo de mí. Aprende a dominar tus sentimientos. Vas a casarte con una chica joven. Y ya ves, aún soy capaz de sonreír y fingir. Lo siento, Nora. De continuar así, vamos a quedarnos sin tierras y nos van a matar a todos uno a uno. Creo que ha llegado el momento de reaccionar. La presencia de mi amigo ha desbaratado los planes de Stiles. Si nos unimos, si luchamos juntos, estas tierras volverán a ser lo que antes eran. De nosotros depende. Hablas como un valiente, Duffy. A tu salud. Aunque así nos uniéramos, ¿qué podemos hacer contra los hombres de Stiles? Yo te lo diré. Matarlos. Eso es lo que podemos hacer. Mi amigo y yo hemos eliminado a 3 así, de golpe. El caballo blanco es el de Warren. Sí, creo que sí. Me gustaría saber por qué te han dejado a ti con vida. Ya se lo dije, patrón. Para darle un mensaje. Está bien. Eso dices, pero no me lo creo. Ahora vas a ser tú quien le lleve un mensaje de mi parte. No, amigo. Es conmigo. Yo quiero vivir tranquilo. ¿Tranquilo con Stiles? No seas cabezota, Warren. Ninguno de nosotros podrá vivir tranquilo si dejamos que Stiles siga atropellándonos.
Tal vez tengas razón. Pero ¿qué hemos hecho hasta ahora? Soportar. Por mi parte pienso seguir igual, porque quiero vivir en paz. Tú no, Duffy. Tú solo quieres vengarte de Stiles. Y ahora que has encontrado quien te ayude... Un momento. Ahora voy a hablar yo. A mí no me ha encontrado nadie. Que esto quede bien claro. Sea como sea, yo me voy. Haced lo que queráis. Pero no me metáis en líos. Hice mal en escucharte, Duffy. No debí venir. Que se queda a vivir en el pueblo. Creo que llegaremos a ser buenos amigos. Le presento al señor Tower. Jim Tower. Conozco al señor Towers por su reputación. Yo también conozco su nombre. Encantado. Este es un gran momento. Dos profesionales famosos que se encuentran. Tendríamos que celebrarlo, pero yo solo bebo leche. El alcohol perjudica los reflejos. Tendrá que disculparme. Luego nos veremos, Towers. Así que hasta la vista. Es uno de los mejores tiradores de todo el oeste. Hay gente que piensa que es casi tan bueno como yo. ¿Casi? Casi. Mal como jugada. El amigo es muy listo. Pues claro que lo es. Consiguió liquidar al pobre Charlie. Y valiente. Vaya con el amigo. ¿Es cierto que además de astuto eres un fanfarrón? Este juego se llama solitario. No nos importa. Nos gusta tu compañía, ¿verdad, amigos? Y a ti la nuestra. Quítame esa mano de encima. He dicho que me quites esa mano. Ha sido un caso claro de legítima defensa. ¿Alguien opina lo contrario? No. No. Bien. De acuerdo, entonces demos por terminado este incidente. Oh, realmente maravilloso. Dos o tres pequeños retoques y quedará perfecto. Está preciosa. Bien.
Enviaré a Ana a recogerlo a primera hora. Como quiera. Salga de ahí. No me oye. Salga de ahí o disparo. No lo haga. Echaría a perder las cortinas y sería una pena. Salga de aquí inmediatamente. Catherine. Tengo que hablarle. ¿Es por su bien? No se acerque más. Y vuélvase de espaldas. Catherine, no se case con Stiles. Contaré hasta 10 y después disparo. Conforme, pero cuente despacio. 1. Stiles solo quiere asegurarse el control de la compañía minera. 2. Stiles es amante de Nora Stephens, la anterior propietaria del rancho. Los dos están de acuerdo. 3. Estúpida, ¿por qué se obstina en no querer comprender? Fue Stiles quien mató a su padre. Y ahora le ha preparado una encerrona a usted. Es que no lo comprende. Es usted muy bonita, pero terca. Vamos, sea buena chica. Y deme la pistola. Ya que tienes tantas ganas de seguir adelante con la boda, tengo un regalo para tu futuro marido. Ten, dáselo a Stiles. Él lo comprenderá. Dile que es de parte de Garringo. Buenas noches, señorita. Llévatelo. Sí, señorita. ¿Dónde está Austin? No está en casa, señorita Davison. No creo que tarde. Entre, por favor. ¿Ha ocurrido algo, señorita Davison? Nada importante. Solo quería decirle una cosa a Austin. Siéntese un momento. Señora Stephens. Sin tanto formalismo, ¿me llamo Nora? Nora, voy a casarme con Austin. ¿Ha pensado ya dónde ir después de la boda? En realidad, hasta ahora no lo había pensado. Pero ahora que usted me habla de ello, me doy cuenta de que efectivamente tendré que buscar una solución. Admito que el hecho de que yo viva aquí puede dar pie a ciertos chismorreos, pero a fin de cuentas yo era antes la propietaria de este rancho y el señor Stiles el hombre de confianza de mi marido. Pero ahora, el señor Stiles es el propietario único. Por descontado, nadie lo ha puesto en duda. Lo que yo hago es cuidar de la casa. ¿No va a ser él el que se ocupe de estos pequeños menesteres? Pero yo sí. Puede, pero no lo hará. Usted es joven y tiene que pensar en divertirse. Es pesado sacar adelante una casa sin tener costumbre. Me acostumbraré, no se preocupe. De todos modos, si usted lo desea, puedo quedarme durante un tiempo prudencial para facilitarle este cambio de vida. Creo que Austin también se alegraría. ¿Austin? Le trata con mucha familiaridad. Sí, nos conocemos de muchos años. Parece que está de vuelta. Ese señor está muy enterado de mis intenciones. ¿Te ha dicho algo más? Me ha dicho que eres amante de Nora. Aunque hubiera dicho eso, repito, aunque hubiera dicho eso, tú no debes hacerle el menor caso. Ya sabes cómo es la gente. Le gusta chismorrear y levantar calumnias, sobre todo tratándose de mí. ¿Algo más? Me ha dado este mensaje. Ese hombre es algo más que un impertinente. Es un loco peligroso. Catherine, será mejor que te quedes aquí. No quiero exponerte a riesgos inútiles. Pero Austin prefiere volver a casa. Tú te quedas aquí hasta la boda. ¿Por qué?
No es por tu bien. No quiero que ese hombre te cause ningún daño. Deja que yo me ocupe de él. Tú todavía eres una niña y te quedan muchas cosas que aprender en la vida. La gente me odia, me envidia todo lo que yo represento. Tú tienes que quedarte en un lugar seguro, aquí. A veces hay que olvidar los sentimientos personales y dejar nuestros problemas en manos de quien pueda resolverlos. Por ejemplo, en manos de un profesional. Esto es una pequeña parte de lo que sé hacer. Es mi profesión. Sí, ya lo ha demostrado. Mire, Towers. Yo tengo afición a los caballos. Y conocer a los caballos como los conozco enseña a desconfiar de los hombres. Anoche tres de mis muchachos murieron en el salón. Me parece que es una cosa muy frecuente en esta ciudad. ¿Qué diferencia hay entre morir en un salón o morir defendiendo una factoría? ¿No me irá a pedir responsabilidades? No. No me conoce usted bien, señor Towers. El pasado no me importa. Yo acostumbro a mirar siempre hacia adelante. Y frente a mí hay algo que me preocupa. Desconfío de cierto señor. Estoy seguro de que me va a causar problemas. Problemas desagradables. Esos hombres que usted mató trabajaban para mí. Les pagaba para que me protegieran. Y he pensado que usted podría ocupar su puesto por $500. ¿Qué le parece? Creo que he encontrado la persona más indicada. Solo que el precio son 2.000. Y los vale. Ha comprendido la situación. Pagadero por adelantado. Mi puntería está más templada. Dígame, Towers. Domar caballos no será su hobby, ¿verdad? No, Style. Lo mío es conocer al hombre. Por eso no se me ocurre fiarme de usted. Duffy. ¿Eh? ¿Dónde se puede encontrar al juez en este pueblo? En ninguna parte. El último que tuvimos cerró el negocio por falta de clientes y se fue. Ahora está trabajando de croupier. Pues entonces, ¿quién va a casar a Styles con Catherine? Supongo que será el juez Justol. Viene de dormir, dice la ceremonia y se larga en la misma dirección que le han traído. Es un tipo muy simpático, aunque para mi gusto bebe mucho. Bueno, si tú lo dices. ¿Pero por qué me haces esas preguntas? ¿Qué idea te está rondando por la cabeza? Nada. ¿Quieres? No, no quiero suicidarme. Tú te lo pierdes, es la mejor medicina que hay. Prepara los caballos, Duffy. Es casi la hora. ¡Garringo! ¿No te importa que dé de beber a mi caballo? Al contrario. Lo que siento es no tener leche. Para que tú también puedas beber. Pero tienes algo que apesta. El whisky. ¿Sabes, Garringo? Es difícil encontrarte en el pueblo. Hay mucho más trabajo del que parece. También yo he encontrado un trabajo. Espero que no entorpezca el mío. Entre nosotros siempre llegaremos a un acuerdo. Da gusto cuando se trata con personas civilizadas.
Ahora debo resolver un problema. Me tendrás a tu entera disposición si esperas al mediodía. Solo hasta el mediodía. Después tengo que cumplir con mi obligación. Descuida. Siempre soy puntual. Duffy, saca los caballos. Anda. ¡Alto! Estamos listos. ¿Qué haces con estos destripaterrones? Forman parte de mi trabajo. Quieto, Farouk. Vamos, muchacho, parece que por fin ha llegado nuestro día. Andando. Basta, amigos, ya está bien así. Dejadlo. Tirad las armas, rápido. ¿A qué esperamos? Aguarda. Duffy, la garrafa. ¿Qué vais a hacer? Nada malo. No tienes por qué preocuparte. Simplemente daremos una fiesta. Una fiesta familiar. Adelante, Duffy. Puede marcharse. En la puerta de atrás hay un caballo preparado para usted. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El señor Stiles ha cambiado de idea? Él no está enterado de nada de esto. Soy yo quien le permite marcharse. ¿Por qué? Créame, es un consejo desinteresado. No haga ninguna pregunta. No pierda tiempo. Es conveniente que nadie la vea. Dese prisa. Muchachos, desmontad. Acabemos cuanto antes nuestro trabajo. Thank you.
podéis hacer esto? ¡Es ilegal! ¡Déjenos en paz! ¡Quita del revólver! ¡Pero no podéis hacer esto! ¡Es contrario a la ley y al orden! ¡Hola, sheriff! ¿Por qué no pensó en la ley y el orden antes de convertirse en esclavo de Stiles? Marchaos ahora. Tengo que hablar con él. Llévatelo, Duffy. Andando. ¿Has terminado tu trabajo? ¿Mi trabajo? Sospecho que no. Te encuentro un poco perezoso. ¿Y tú el tuyo? ¿Lo has empezado? No, todavía no. Y sin embargo estoy a punto de concluirlo. Contigo no puedo tener secretos, Ringo. Me han dado $2,000 y este sueldo tengo que ganármelo. Adelante. ¿A qué esperas? ¿Por qué no te olvidas de Stiles? A mí no me gusta matar. Imposible. En nuestra profesión no se puede volver uno atrás, ni siquiera cuando nos gustaría hacerlo. Además, tengo curiosidad por saber quién es el mejor de los dos. Todo ha sido legal, yo mismo lo he visto. Towers le ha provocado. Además, este individuo era un pistolero, una amenaza para la ley y el orden. Este hombre era mucho mejor que tú, sheriff. No es una estrella lo que hace a la persona. Llévasela a tu amo. Es el último regalo que le hace Garringo. Ley y orden. ¡Señor Stiles! ¡Señor Stiles! Los campesinos se están rebelando. Derriban las cercas en el pueblo. Lo destruyen todo. ¿Dices que se ha rebelado ese rebaño de borregos? No es posible. Sí, señor Stiles. Y los manda ese forastero. Él se ha cargado a Towers. ¿Quién? ¿Garringo? Hemos sido una fiesta muy divertida. Pandilla de bastardos. Los voy a matar a todos. Un whisky estupendo y en cantidad.
Ha sido Garringo, ¿no? ¡Garringo, el mismo! ¿Cómo lo sabe? Sí, señor. Muy simpático. Nos ha invitado a beber y nos ha dado para usted un regalo. Catherine. ¿Dónde está? No la busques. Se ha marchado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir se ha marchado? Vamos, contesta. Yo le he abierto la puerta. La he mandado a su casa. ¿Tú? ¿Tú le has dicho que se marchara? ¿Por qué? Estabas celosa, ¿verdad? ¿Y eres tú quien hablaba de dominar los sentimientos? Puedes matarme si quieres, Austin, pero yo no podía consentir que... Todo se está desmoronando. Todo. Y la culpa es nuestra. De los dos. ¡Quemadlo todo! ¡Sin compasión! ¡Que se enteren de quién es el amo aquí! Señor Stiles, diga a sus hombres que se vayan, se lo ruego. Están destrozando toda mi hacienda. Yo no sabía nada. No lo sabía, señor Stiles. Había dicho que no. Había dicho que no. Un momento, Duffy. Creo que nos están esperando. Sí. Tu sobrina ha venido a hacer las paces. Sí, con el rifle en las manos, como siempre. ¿Estás seguro de que vendrá? Sí, seguro. Los Austin Styles son todos iguales. Y se portan del mismo modo, Catherine. Más vale que me vaya. No. Bien. Intentaré convencer al viejo. Pierde el tiempo porque pienso quedarme. Pero aquí corre peligro. ¿No se da cuenta? No me importa. Es más testaruda de lo que creía. Te estás acostumbrando mal, Duffy. Ven para acá. ¿A que no sabes lo que estaba pensando? Con tu ayuda, este rancho podría volver a ser el más rico del condado. Podríamos comprar ganado de buena raza y... Pero siempre y cuando tú y Catherine... ¿Me entiendes? Toma, ¿por qué no coges esto? Está cargado. ¿No olvidas las pistolas ni por un momento? Sí, lo olvidé por un momento y pagué muy caro por ello. ¿Sabes una cosa? Si te pones ciego, no podrás correr. Así que piensa que soy tan insoportable que prefiere la compañía de un caballo, ¿es eso? No perdamos tiempo. Quiero que se vaya. Eso ya me lo ha dicho una vez, pero tampoco ahora pienso obedecerle. Quiero demostrarle que soy algo más que aquella chiquilla tonta y mimada que conoció.
ha cambiado con mucha rapidez. Nunca entenderé a las mujeres. Muchacho. Deja eso. Tengo que hablarle. Y a ellos también. No perdamos tiempo. Todas las acciones de la compañía minera. Y esto para usted es todo lo que he podido conseguir. No cojas ese dinero, muchacho. ¿Cree que así puede borrar todo el daño que ha hecho a este pueblo? Esas acciones están manchadas de sangre. Lléveselas. ¿Y este dinero? ¿A cambio de qué? Tienen que marcharse. Austin llegará dentro de unos momentos con toda su gente, decidido a cualquier cosa con tal de vengarse. Y yo no quiero que les ocurra nada. Muy conmovedor. Como si usted no tuviera nada que ver en todo lo que está sucediendo y en todo lo que ha sucedido. Desde que Stiles entró en su casa, señora, el condado se cubrió de sangre. Entre los dos mataron a su marido y desde entonces no han parado. Por favor, cojan las acciones y el dinero y márchense. ¿Me pide usted que abandone mi casa? Se equivoca, señora. Es usted quien debe irse. Espera un momento, Duffy. Hay algo que la señora debe saber. He venido a Colby con la intención de acabar con Stiles. Y no precisamente con un disparo. Le deseo la misma muerte que tuvo cierto granjero llamado Daniel Hume. Claro que eso ya no tiene ninguna importancia. Stiles está acabado. Consígueme la bala de oro y la usaré como prueba. Pero no me pidas más. ¡Muévete! ¡Claro que va! ¡Toma! ¿Lo lamento? Es demasiado tarde. Duffy, a la alcoba. Como las balas. Yo te cubriré. Malditos, acabarán por quemarme el rancho. Vuelve a tu sitio, viejo. Distraeros y seguir disparando. ¿A qué esperas? Con qué artillería pesada, ¿eh? Duffy, devuélvelo. ¡Ah!
Cubridme, voy a salir. Sí. ¡Styles! ¡Sal de ahí! ¡Ya no puedes hacer nada! ¡Sal! ¡Estoy yo solo! ¡Sal de ahí! ¡Me has oído, Style! Que te mate como un perro, levántate. ¿Qué te pasa, viejo? Nada, que por esos canallas me he quedado sin destilería. Una gracia. Ahora tendré que dejar de beber. Procura no olvidar tus proyectos. Este rancho se convertirá en el mejor del condado. Entonces, muchacho, ¿estás seguro de que no quieres quedarte? Si algún día consigo desprenderme del olor a vagabundo, volveré. Puedes estar seguro. Te lo prometo. Adiós, Catherine. Hasta la vista, Duffy. Adiós. ¡Ya! Está bien. Cabezota. No te has querido quedar. Ahora tendré que trabajar en doble.